Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás nos encontramos en el Centro Poblado Manzanilla, San Marcos, Cajamarca, con Marquito Teca. Hermano, un aventurazo hoy, ¿eh? Sí, el día de hoy vamos a explorar prácticamente lo que son cuartos subterráneos, cuartos secretos. Hay mucha historia detrás, ya la iremos contando conforme vamos avanzando. Bueno, hermano, a mí este tipo de aventuras, tú sabes que me vacilan. Si es arrastrarse, ahí voy. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos. Hay un caminito. ¿Estas plantitas qué son? Eucalipto. Eucalipto, ¿no? Uh-huh. Miren, enormes plantas de eucalipto. Pero con un amigo de la zona nos está dando el servicio de transporte, el amigo Elogio. Así que vamos a poner por acá su número para que puedan contactarlo si en caso desean por ahí darse una vuelta y conocer, porque realmente vale la pena. Hemos visto algunos videos de la municipalidad de San Marcos y están espectaculares. Se siente el aire heladito. Helado, helado. Vamos casi a 2.900 metros. Sí, y eso no ayuda mucho a oxigenarse porque evidentemente no puedes tomar muy fuerte el aire. Porque duele pues la nariz. Justo frente a ese cerro hemos hallado este camino, ve. Y estamos cerca y lo sabemos porque hay marcas de huaqueo. Así que acabamos de llegar. ¿Llegamos, Eulogio? Sí. Bueno, gracias a que Eulogio consultó en el camino a unos caballeros de acá de la comunidad, hemos llegado rápido. Por acá otra marca de huaqueo, o es salida, creo, de este. Vamos, de sale para allá, cholo. Espérate. Vean, tremendo hueco. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Después de 25, media hora caminando buscando. Sí, tremendo. Quien lo encontró fue Eulogio, alma de explorador. Así que, claro, con mayor razón, podemos poner tu número en el video, ¿sí? Claro. Cuando vengan a San Marcos, contáctenlo, lo llaman. Y él los va a traer súper rápido, seguro, y además conoce la ruta, la cual no es nada fácil. Ah, sí. Nada fácil. Así que bueno, ahora sí, arrancamos. Como parte de la supervivencia acá, antes de ingresar, miren por acá, hay unos frutos, nos dice nuestro amigo Elogio. ¿Ese cómo se llama, dices? Poroporos o porochos, le dicen. Poroporos o porochos. Ajá. ¿Y así como está, se come? No, acá tiene un frutito anaranjado. A ver. Uy, es como el maracuyá, mira. Vamos a darle el poroporo porocho para que nos dé fuerzas para empezar la exploración. Rico. ¿En serio? Bien dulcecito. A ver. Dale, mira, bien dulce eso. Me da 10 cosas. Como caramelo ese. Sí. O sí, ¿no? Parece un maracuyá, ¿no? Es bien ácido. Sí. Un juguito de esto. Debe salir espectacular, ¿eh? Súper refrescante. Es bien ácido. Pero rico. Hace jugo, ¿no? Oye, parece que es una granadilla un poquito ácida. Sí, ¿no? Sí, porque tiene un poquito de granadilla, ¿no? Pero tiene un poquito también de maracuyá. Bueno. Ahora sí, arrancamos. Uy, a la de... ¡Qué bacán! Acá, ¿aventura querías? ¡Qué chido! Esta es, puta. Por acá hay una escalera, mira. Oye, pero después no hay más. Ah, acá hay un túnel. Se baja de pieza, por si acaso. De frente no se puede. Es como que es hacia abajo, entonces no puede bajar de cabeza. Ah, ya. Ajá. Sí, es la recomendación que vimos en el video de la municipalidad de San Marcos. Pueden ir a verlo, está en Facebook. La chica dice, hay que bajar de pies, no hay otra forma de hacerlo. Ahí puedes sentarte. Madre. No golpees el techo, ¿eh? Mira a la izquierda. Achú. Está fracturado. Así que mucho cuidado, y hay arañas también. La verdad, no hay que golpear el techo, Blor. No. Porque hay piedras rajadas, pues nos tapa ahí. Son varios cuartitos. Bueno, tenemos una referencia muy clara, pero vamos mejor a ir hasta el final. Ajá. Para poder observar todos esos cuartos. Te echame esta luz, este elogio. La batería es, agarro así, con la batería así, para que no se caiga, no se salga. Ya sabes, sin tocar el techo, Luz. Igual hablen bajito por el sonido. Mierda. Cada vez se hace más grande, ¿eh? Pero acá es. Con cuidado. Ya.
¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda, señora? Alcánzale la cámara. Chapay. Gateando nomás. Sí. Mira. En el fondo todavía hay caminos a la derecha. Fracturado. Hay que tener cuidado porque el techo está fracturado, ¿ves? Y tenemos, pues, el cerro encima. Hay que hacer la exploración con cuidado. Algo que estaba viendo en el video de la municipalidad de San Marcos es que el alcalde, no sé si es entonces actual, menciona que se le llamaba la pila del Inca o pilete del Inca, porque hay un cerro, que es el cerro Cieneguilla. Hay uno, ¿no? Cieneguilla. Sí. Y que desde ahí venía el agua. Y básicamente servía para que el Inca se bañe. Es lo que él dice, los ancestros nos han ido comentando a nosotros, dice él, ¿no? Otras personas, sin embargo, dicen que es básicamente un lugar en donde los chasquis se ocultaban o se refugiaban porque esto sería parte del Capañán, ¿no? Del Camino Inca. Así que hay varias versiones. Pero desde ya miren cómo está hecho toda esta infraestructura subterránea. Vamos a seguir caminando. Estamos hablando de 1,20 m, cuanto más. No hay más altura. Y el ancho es 1,20 m también. Está resonando. Despacio, que está resonando al caminar. ¿Ah? Está pum, sonando. Parece que sea hueco. Este es un segundo piso. Sí. Pero mira, Juan, acá termina. Acá hay una pared. Hay más caminos hacia abajo, con cuidado nomás, ¿eh? Porque lo que yo sé es que abajo hay otro. Estamos como en un segundo piso. Tengo cuidado con el peso. Sí, está sonando. Pum. Cuando caminas, pum. Vamos a retroceder con despacio. ¿Ves? ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si seguimos el otro camino? Sí, ¿no? Pese a que más angosto, parece que en algún momento se vuelve grande, ¿no? Sí, vamos a chequearlo. Vale. Quedo con la cabeza, ¿no? ¡Au! Mis rodillas. Sí, es que acá hay piedra. Sí, se plantan las piedras en las rodillas. En esta parte podemos encontrar tipo hornacinas. Y acá miren cómo se dio el techo. Alguien topó y esto se ha descolgado, así que acá no hay más que esta roca, ¿no? Si no me equivoco, en la parte de arriba hay una viada negra. ¿En dónde? Justo donde están los mosquitos, justo, tu mano derecha, pegado a la piedra, acá. Una arañaza con rabo rojo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo viste? Con cuidado, ¿eh? Sí. Porque sí, sí, suave. Sí, parece, ¿verdad?, que es una viuda. Por acá miren cómo está también, justo estamos debajo de esto, todo está rajado. Así que la exploración la tenemos que hacer con mucho cuidado. Pero algún detalle que pueden notar es que las piedras son básicamente talladas, no son rocas que han sido puestas simplemente porque las encontraron, han sido trabajadas y la unión ha sido hecha con barro. Imagínense, estamos hablando de cientos de años y al menos hasta hoy, y esperemos siga así por mucho tiempo, incluyendo nuestra salida, todavía permanece sólido. ¿Te has dado cuenta de la parte del techo? Parece como si hubiera sido incluso hecho con un molde. Sí. Rectito. Sí, es cierto. Mira. Pero ya es mala salida. Porque por acá es bien. Mira, hasta acá se caigo. Aunque aquí hay un ingreso, mira. Y allí, mira, ahí hay un. Uy, sí. Pero acá para ingresar esto hay que limpiar esto. Hay que limpiar esto. Vete. No, cuidado. Límpialo un poquito. Para que puedas sentir si hay otra cosa que te voy a hacer. Miren. Por allá. Hay otro espacio. Pero creo que se puede acceder por arriba, porque acá hay luz natural, ¿ve? ¿Sí? Sí. Podremos acceder por arriba. Jala acá estas mochilas. Y dame tu casaca para que lo ponga encima. Está la casaca de logia también. Cuidado. Listo. Agarra la cámara. Es que está un poquito más complicado porque. Chiquitito es. Ya está. Bien, el logio, ¿eh? Ya. Son una serie de galerías. O sea, acá va en L, topa, hay un paso que ya han visto, la roca se está cayendo,
va a otro cuarto más grande y creo que podemos acceder por allá, ve. Y allá hay otro espacio más. Vamos a investigar qué hay. Juanma, habla. Mira el techo, ¿eh? Sí, ya no. Lo vi. Justo encima de nosotros. Pequeño detalle. Está a punto de caerse. Una vibración y ahí sí vamos a quedar sepultados acá, pero ven. Eso es lo que quería que vean. Voy a sacarme lo más que pueda. Esto, miren. Présteme la luz, por favor. Al fondo ya se ha deslizado tierra. Ahí lo pueden ver. Ahí. Pero es otro espacio más. O sea, esto es grande. Realmente, ese cuarto debe medir unos 2 metros, un poquito más, por unos 5 de fondo. 10 metros cuadrados. Ya no estamos hablando solo de una bóveda, o una galería, un espacio, sino prácticamente de toda una residencia, una casa. No sé si una ciudad, pero por lo menos una casa, sí lo es. Espacio. Hay una piedra a punto de caer, si no la topen, ¿eh? Está, ¿dónde? ¿Acá en el techo? Acá, mira. La topa está agarrado nomás. Sí. ¿Ya? Cuidado. Vamos a entrar. Acá sí es de pie, ¿no? Sí, acá de pie. Ya está. Ah, mira. Ah. Uf, madre, es un montón de túneles. ¿Qué fue? Hay túneles por todos lados. Hay un cubo pterodáctilo. Estos parece que son una especie de pasadizos. Con el tiempo se han llenado de tierra. Mira. Porque no había sentido un túnel a esta altura. Si se han dado cuenta, a diferencia de lo que hemos visto hace un momento, todo está cubierto de tierra. Pero acá, atrás tuyo hay otro agujero. ¿Dónde vamos a entrar? Acá no. Sí. Ah, no, pero este es el que traslada desde la L para acá. Acá hay otro, hacia abajo. Sí, hacia acá. ¿Hacia abajo? Sí, hacia acá. Ya, vamos hacia abajo. Miren, este es otro cuarto. Cantidad de zancudos, qué bárbaro. Gigantes. Y miren, allá al fondo se puede ver una suerte de columna. Es parte de la estructura y es mucho más sólida. Evidentemente, sabemos, nuestros antepasados sabían cómo trabajar la roca. Y si ustedes ven rocas ahí, en la parte del piso, no es porque se haya caído en realidad, sino que han ido huaqueando, lastimosamente. Esta es otra habitación de unos 2 metros por 3 metros, un poquito más chiquita que la otra, pero muy parecida, como si fuesen habitaciones gemelas. ¿Recuerdan la toma de hace un momento? Ahí al fondo, ese es el pasadizo por el cual estuvimos. Ese es el pasadizo. Así que para ir ubicándonos, se ha perdido parte del techo, que debería estar acá arriba, ¿no es cierto? Ah, sí, tiene razón. Debería estar acá arriba, pero era definitivamente un... como una ciudad, en realidad. Muchas personas, muchas familias podrían vivir aquí tranquilamente. Gigantesco. Estamos en otra área de acá de este enorme recinto. Y miren, parte del techo caído, pero también hay una continuación, igual. Y acá podemos ver el detalle de la construcción. Una perfecta construcción. Marco, bien. Da la impresión como si fuese una ciudad de topos, ¿no? Sí. Una ciudad subterránea. Porque da la casualidad que no tienen más que 50 centímetros de alto. Claro. Y de ancho también es bastante angosto, ¿eh? Sí. O sea, para vivir acá tienes que vivir en oscuridad, máximo con una lucita pequeña, adaptar tu vista a esa condición. El frío. Claro, cubrirte del frío. Hay humedad. Uh-huh. Son muchas características. Todavía falta. Creo que por acá podemos meternos. Cantidad de telarañas y de arañas por todos lados. Bueno, es un lugar poco explorado. Como podrán ver, todos los espacios son pequeños. Máximo llegan al 1.20 m de alto, es decir, o tienes que ser muy pequeño para poder transitar con cierta comodidad, o tienes que hacerlo como nosotros lo hemos hecho. Entonces, eso ya nos deja muchas cosas a la imaginación, a la suposición, a la hipótesis. Otro detalle es que hay piso sobre piso. En la parte de abajo, en este lugar, también hay una especie de primera planta. Y eso que ya estamos bajo tierra. O sea, imagínense cuán grande puede ser este lugar. Es bastante grande y también bastante misterioso. ¿Ven lo que les digo? Por acá yo lo he encontrado... Otro espacio más. ¿A dónde nos llevará? Increíble. Y por aquí, otro más. Y está bastante lejos uno del otro, ¿eh? ¡Ah! Miren. Mira, Marco. Ese está... Pucha. ¿Ese parece... ¿Hay otro? Sí, pero es pequeño. Es más pequeño, ¿no? Lo han tumbado. Este parece más grande, ¿eh? Sí. Parece más grande. Elogio, ¿tú habías llegado antes aquí? No, sí, he escuchado. ¿Qué habías escuchado? ¿Qué te habían comentado? Que había túneles. Eso. ¿Como subterráneo todo? Ajá. Bueno, nosotros sí, primera vez. Emocionante. Emocionante, sí.
emocionante, bonito. Y ojalá los amigos, las autoridades de San Marcos o de Cajamarca o de... ¿Cómo se llama el pueblo que tenemos acá cerca? Manzanilla. La Manzanilla. De La Manzanilla, ¿no? Sí. Ojalá se pongan las pilas y lo pongan en valor porque está espectacular. Con un par de manos esto queda muy bonito, ¿eh? Sí, espectacular. Espectacular. Yo lo llamaría sinceramente más que la pileta del Inca, respeto eso, pero yo tengo la impresión de que es una ciudad subterránea, ¿no? Una ciudad de personas pequeñas, ¿no? Esa es la impresión que a uno le genera. Mucho se habla de los gentiles. Ya hemos visitado también en Huánuco lo que llamamos la ciudad de los duendes, y así le llaman también, ¿no? Otros le llaman maquetas. Claro. Entonces, esto de acá sería el siguiente paso en tamaño. Hoy sí, ¿no? ¿No? Sí, o sea, como razón. Que hemos pasado de maquetas a esta ciudad de topo, vamos a llamarle así. Hay tantas historias o leyendas en cada pueblo que, pucha, es incierto, ¿no? Sí. Podría ser gente pequeña, podría ser, no sé, un escondite, túneles, que un montón de ideas se me vienen a la mente, ¿eh? Ya sea que le quieras llamar la pila de los incas, que es como lo conocen y así lo mencionan en el video de la municipalidad de San Marcos, o quieres llamarlo la pileta de los incas, cerro inca, centro arqueológico a secas, o la ciudad de los topos, sea como sea, no deja de ser espectacular, más allá del nombre, porque eso puede ser debatible. Claro. Por ahí vi que dejaban algunos comentarios en la página de Facebook y decían, pero ¿por qué le dicen la pila? Si es pileta, no importa, lo importante es que debería ponerse en valor, sí, y que debería ser visitado. Eso creo que es lo más trascendente. Hay que tomar en cuenta que si los usuarios llegan por aquí, háganlo con un guía. Sí. No intente venir solo, sí, y menos si no han entrado a un lugar como este. Sí. Está peligroso, hay piedras que están por caerse y si no conoces, golpeas y se te viene, claro, abajo, ¿no? Ahora, si desean llegar al lugar, ya no sería la primera vez de a nuestro amigo Eulogio, así que ya saben, pueden contactarlo, él es acá de la zona. Tú eres de San Marcos, ¿no es cierto, Eulogio? Sí, de San Marcos. De San Marcos, así que ya saben, y bueno, gracias, Marco. Servicio de taxi. Cualquier cosita, cualquier carrera, servicio de taxi, tours, nos pueden contactar. Al 991-637-092. Así que ya saben, amigos, ahí está el número de nuestro amigo Eulogio. Un WhatsApp antes, coordinar, siempre es bueno, ¿no? Sí. Porque de repente estás dando otro servicio. Siempre es saludable coordinar con tiempo. Redes, Marquillo. Marco TK en YouTube y Marco TK 9 en Instagram, hermano. En mi caso, Dilo Nomás Perú en Instagram. Y ya saben, síganos, estoy etiquetando a Marco. Y, por supuesto, dejen su comentario, su like, es súper importante. Y compartan el video. Tú también, Dilo Nomás. Chao.